Ignacio López, nuevo jugador de Rubí Casa. ¿Va a limpiar o no va a limpiar, amiga? ¡Ay! ¡Privet! Y una zapam. Chat. Contra nada, en la misma cancha, donde tengo que ir a Ronaldo. Oh, no. Roja. Estamos desayunando. Rápido, ¿qué pasó ayer de noche? Yo no lo fumé. De la nada, estábamos en la habitación, estaba vos, estaba Cedro, Fran y yo, y se empieza a escuchar una voz de una rusa hablando por un altoparlante que no sabemos de dónde salía. Que esto no es un simulacro, que tienen que evacuar todo en inglés. Amigos, salimos todos corriendo por las escaleras, falsa alarma. Dios, estamos re dormidos, somos los pies. Estamos yendo a la cancha de Rubí Kazán, amigos. Nos levantamos así, re apurado, así arranca un nuevo vlog. Estamos eliminados. No sé si vino el bloque ayer. ¿Cómo era fue? Pero bueno, nada, hay que seguir. Rubí Kazán. Mamita, ay, hace calor acá. Sí, hace calor. Sí, hace calor. Tiene el aire en 10, la hija. ¿Qué barriada decía conmigo? Sí, qué sé yo, pedazo de cuerda. Así que nada, guacho, nos vemos ahí. Vamos a grabar un par de retos y después vamos a. Voy a dividir el vlog en dos. Esto va a ser por un lado y por otro lado vamos a ver la final de Brasil contra Fénix. Fénix, ¿no? Un equipo de rusos. Allá vamos. Bueno, ¿y ahora? ¿Qué hay que hacer? Le da mensaje a Nico. A ver qué onda. No son de mierda, trajeron. Bueno, amigo, ahora sí, pasamos. Estamos con Marat. Marat es un amigo ruso, no entendemos una verga. No le entendemos una. Te digo, este es el predio del Rubí Kazán. El predio donde los jugadores de primera que ganan más de un palo anual. Un millón de euros al año, que es una locura, una locura, acá entrenan. Están las pibas, hay mujeres jugando, a ver. Hay un partidito. Están jugando. Bueno, ahí están jugando las chicas. Esta mierda. Miren lo que es la cancha, amigo, miren. Yo me voy a mandar a cara de perro. Sí. Bueno, ahí llegan los pibes. Antes dice Lucería, hermano, siempre juntos. Siempre juntos. Ayer se le dio un pedo. Estamos yendo a entrenar. Vamos a hacer un entrenamiento con los pibes de Rubí Kazán. Miren, nos dieron la nota del Chori Domínguez, boludo. Alejandro Domínguez. Dice que es una leyenda. No puedo creer. Así que nada, el Chori la está levantando en par acá. Están laburando los tipos. Y ahí estamos, mirá, estamos yendo a la cancha de entrenamiento, guacho. ¡Ay! ¡Privet! Tiene una zapam. Acá, la selección argentina train, ¿no? Portugal. Ah, Portugal, Cristiano Ronaldo. Vamos a entrenar en la misma cancha donde entrenó Cristiano Ronaldo, gente. Miren esto. Está linda, ¿no? ¿Cómo me queda? Ignacio López, nuevo jugador de Rubí Kazán. ¿Está bien? Sí, andamos un poquito de cancha. ¿Qué hacemos? Los quise saludar y están re locos. Están re locos, ¿no? Estamos aquí. Yo tengo vestido. Tío, vamos a grabar un par de retos para jugar el Ruin. Acá. Está linda la cancha, ¿eh? Está hermosa, ¿eh? Estamos acá con los pibes. Hi. Your name? Nikita. Nikita. You know? I'm talking in Spanish, right? I'm talking in Spanish for the vlog. Yes. Vamos a jugar al travesaño. ¿Cuántos tiros cada uno? ¿Dos tiros? Tres. Okay. Tres. Three shots. You. Cross a challenge, ¿ok? Qué quilombo, amigo. Bueno, vamos a arrancar. Vamos a arrancar con los retos, ¿eh? Va, Nikita. Nikita. Oh, no problem, brother. No problem, brother. Te voy a ganar. ¿Cómo le explico? ¿Cómo le explico? ¡Ay! Es complicado, It's difficult. Difficult? Easy, no. Easy, no. No easy. Yeah. No. How you say no? In Russia, yeah? ¿Entendés que este tipo gana más que vos, yo y todos juntos? Yes! Oh, Lo mufé mal, eh. El día está espectacular. Esto, acá es primavera. Van dos, este va el tercero. Okay. Three. And finish. No? ¿Cómo habla inglés? Está tremendo, va el pibe, ¿eh? El pibe de golosina. ¡Ah! ¿Y? A ver. Sigue él. Dale, yes, let's go. Ahí va el toro. ¡Ah! Tranqui, calma, no pasa nada. Bien, no estamos tan mal, ¿eh? No. Va el guacho, ahí está. El guacho. ¡Ah! Low look. ¡Uh! Va, ¿cómo se llama?
¡Saba! ¡Ah! Casi, ¿eh? Ahí va el toro mágico. ¿Ves? Hay que encontrar en la cosa la pelotita. Va Frambar. ¡Ah! Sí, sí, perfecto. Frambar Tucci. Frambar. ¡Yes! Vamos. Oye. ¡Yeah! ¡Ahí! Que pateen ellos, nosotros ya ganamos. Que pateen ellos, a ver quién gana ellos. Bien. ¿Ok? Ok. Va, let's go. Está nervioso, ¿no? Che, el colo no lo puede meter, No. El colo no se está dando. Mira, el colo que juega mucho mejor que este. Sí, el colo está. ¿Qué posición juega? Forward. Forward? Okay. ¿Qué es FIFA? Forward es delantero. Gol, tipo, fare gol. You score goal, okay. Right? Gol, pum, pum. Dale, mandale con. Okay. A ver. Claro, pero acá no. Está bien. No. Estás perdiendo acá. Acá. No te... Claro. Striker. También. Son todos meter. Ven, pruebe. Estamos rompiendo el orto. Sí, ¿no? Sí. Va. Go. Let's go. Yes, brother, yes. Bien. Thank you. Más bien, guacho, aguante boca. Perfecto. Yo jugué, si consigo que pique, gané. Corta. ¿Dónde tenemos que poner la pelota? En el pelotón. Okay. Look. Come with me. Ven a mí, mami. The game is, ¿cuántas veces hay que girar? 10. 10? Sí, 10. Okay, so you have to... It's a crazy game, right? It's crazy. 1, 2, 3, 10. Right? And then... You have to shoot. Boom, goal. Okay. Okay, so who wanna start? Tú primero, vos primero. Yo? Sí, así lo mostrás. Okay, I'm going to start, right? Así tú lo. To show you. Let's go. Okay. Vos contámelas, Uno, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Yes. Oh! ¿Qué pasó, Fran? Va, let's go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Shoot. ¡Oh! Sí, borrachín. Bueno, voy yo ahora. Contame. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Uy, me recabió a mí. 7, 8, 9. Uno más. Uy, no. Uy. Estoy re mareado, macho. Go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dale. Si lo re perdés, ¡Vamos! ¡Puro! ¡Vamos! Bueno. ¿Estamos acá con los pibes? Estamos acá. Vamos a patear unos penales como si fuese Argentina. Vamos a patear 5 contra 5. 5 contra 5. Ok, you first. Bueno, la verdad, estamos buscando a Rizzo. Estamos con todos los pibes acá. Va. Busquen ese palo, Estamos acá con todos los. Con todos los calchadores de con los jugadores de Rubín. Dale, tico goleador. Bien. Al Rubí, vete. Bien. Cinco ahí va Nikita, ¿Nikita? No, golazo. Golazo. Sacala, Cedro. Cedro está estancado, No llevo una mi cola. Bien, cola. ¡Aplauden! Nico. ¡A Nico! ¡Ya! Ahí vamos otro amigo. Amigo, estamos yendo a la cancha. Brasil, ¿cuánto pierde? 8-0 pierde. Brasil pierde 8-0 en el FIFA, vuelta. Así que nada, ahí le mostramos el segundo tiempo en vivo. El estadio. Bueno, guacho, tengo que bloquear con el otro celu. No tengo más memoria en el otro celular. Me traje otro, no sé si se va a ver tan bien. Pero nada, estamos llegando acá. Brasil está perdiendo 8-0, creo, más o menos, en el FIFA, vuelta. Así que nada, veremos qué pasará.
con la verdadera final, guacho. Vení. Bueno, nada. Llegamos. Va. Va 8-3. Amigos, está recuperando Brasil 8-4. Ya llegamos, ¿eh? Estamos acá, guacho. Llegamos a la corrida. Una lieja. Final del FIFA. Brasil perdió 8-4 con Rusia. Quiero decir, el partido acá en Ginebra. Bueno, amigos, Brasil está descontando. Está 9-5 perdiendo Brasil. Lo definen acá en cancha, gente. Quedan un minuto para que termine el primer tiempo. Que arranca el segundo. Bueno, amigos, Brasil está perdiendo 9-5. Faltan últimos 5 minutos. Está complicado, diferencia de 4 goles. Me parece que campeón por ahora Fénix, los rusos. Mientras Uruguay perdió en el tercer puesto y quedó cuarto. Amigos, no lo puedo creer. Brasil pierde de 10-5. Y faltan nada, 3 minutos 40. Marcelinho, afuera. Ah, salí campeón de Fénix. Nada, lo mantó mentalmente lo mismo que a nosotros. El Volta. Señores y señores, perdieron el Volta. Este torneo lo van a jugar el Volta. Nosotros somos el bicho. Amigo, golazo de Fénix. Ya, ya. Ya. Con la diferencia queda un poco. ¿Cómo se nota jugar un mundial? Perdió Brasil. Campeón de Fénix. ¿A qué? 11-5 perdió Brasil. ¿A qué? Amigos, son los más pechos del mundo esto. Salieron campeones los rusos. Ganaron 12-6. No, 12-7. Y nada. Yo me maté por venir acá. Campeón Fénix, señores y señores, ni un dale campeón en ruso, ¿no? Y ahora van a empezar a cantar. Pero bueno, estamos. Campeón Fénix. Señores y señores, no festejan un carajo los 5000. Fénix campeón. ¡Salte, forro! Ahí están los 3 millones de rublos. O sea, 40. Bueno, amigos, nos despedimos de este lugar. Tantas veces que vinimos estos días, nos estamos yendo a la mierda. Nos despedimos de acá y el vlog lo terminamos. Así que nada, amigos, los quiero un montón. Gracias por el aguante. Suscríbanse, pónganle me gusta. Mucho por, amigos. La próxima vez no venimos nunca más. Antes, venimos con un jugador de FIFA, boludo. Porque esto lo ganan, que sale. Se dieron cuenta que Brasil era la mejor selección de todas, pero perdió por no jugar bien el FIFA. Aprendan. Los queremos, los amamos, y los que me critican me pueden chupar bien, verga. Yeah, okay. I pull up that you know they be catching it. Stand inside the lane, the trunk steady